Universidad del Cauca Televisión. Universidad del Cauca presenta su punto de encuentro con la problemática regional. Un espacio de diálogo y reflexión. Perspectivas. Saludos, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Perspectiva, su programa de opinión y actualidad que realiza la Universidad del Cauca y que se emite a través de Zoom, Canal Universitario Nacional, el único canal de las universidades en Colombia, y también por nuestros canales locales. En esta oportunidad hablaremos con la líder social del norte del Cauca, Francia Márquez. Francia, bienvenida. Buenas tardes o buenos días, ¿no? Buenos días. Bueno, Francia, usted ha ganado un premio Goldman que se denominó como el Premio Nobel del Medio Ambiente, pero usted es una dirigente comunitaria del pueblo afro del municipio de Suárez, en el norte del departamento. Esta defensa le originó amenazas, dificultades en su vida. Hizo parte del Consejo Comunitario de La Toma. Comencemos. ¿Dónde inició la lucha de Francia Márquez por la defensa del territorio? Creo que inició con los ancestros y las ancestras, ¿sí? Porque nosotros tenemos un decir de soy porque somos, y yo hago parte de una comunidad, entonces la lucha ha estado ahí siempre. La lucha ha sido una lucha histórica de la comunidad afrodescendiente en este país, en América y en el mundo, ¿sí? En África mismo. Entonces yo creo que la lucha empezó allá. Yo he seguido ese legado ancestral de luchar por la libertad, de luchar por la vida digna, por bienestar social, por el territorio como espacio de vida, pero ha sido un proceso de continuidad y ha sido un proceso colectivo. Entonces yo creo que empezó ahí, pero yo ya, digamos, Francia, yo empecé a los 15 años con teatro, danza, cantando en Suárez, en la Casa de la Cultura, en la escuela. Y bueno, yo creo que esos fueron como mis primeros pasos de liderazgo, porque me gustaba mucho la parte cultural. Estuve participando en algunos Petronio Álvarez como cantora, y después llegó el problema de la desviación del río Bejas a la represa Salvajina, ese proyecto que se había construido desde los años 80, que había generado muchos impactos a la comunidad afrodescendiente de esa región del norte del Cauca, a las comunidades indígenas, campesinas. Y bueno, dijimos, ya hay un proyecto que afectó a la comunidad, no vamos a seguir ahondando en el problema. Al contrario, el río para nosotros es padre y madre, decían los mayores, y nosotros por eso tenemos que cuidar nuestro río. Y efectivamente, pues para mí el río era donde yo iba a hacer minería, donde yo iba a recrearme, donde iba a pescar por las noches. Y bueno, yo creo que eso fue lo que me generó sensibilidad, que terminó pues llevándome en el lugar en el que estoy hoy. Francia, es que esa historia de vida lo que nos lleva a preguntarnos es, ¿qué es el territorio para usted? Para muchas personas fácilmente venden una propiedad, venden una casa, venden la tierra. Para usted el territorio es otra cosa totalmente distinta. Sí, claro, el territorio es relaciones, el territorio es mi cuerpo, sí, el territorio es todo lo que hay en mi alrededor, y sobre todo pues allá en La Toma, las montañas son nuestro territorio, pero digamos son valores también, valores ancestrales que se tejen, como la solidaridad, esas expresiones de solidaridad que demuestran las comunidades. Territorio es eso, es construir comunidad realmente. Son las prácticas ancestrales y culturales que ejerce la gente, y claro, eso se coloca en un espacio físico, pero por eso decimos que el territorio para nosotros es el espacio de vida, y no puede ser visto como un espacio donde voy físico y obtengo toda la riqueza acumulativa y ya, no, es más que eso. Son espiritualidades, son relaciones humanas, son relaciones con los otros seres que están ahí. Y yo creo que eso es para mí el territorio, por eso no es tan simple desprendernos de él, ¿sí? Desprendernos, nosotros pues como pueblo tenemos la costumbre de que nos siembran el ombligo en el territorio, y eso yo creo que liga a uno, ¿sí? Eso liga y
digamos que es otra connotación la que le damos al territorio, no simplemente el espacio físico. En ese sentido, Francia, el trabajo en el Consejo Comunitario de La Toma, y eso hace parte de la defensa del territorio. ¿Cuándo comenzó ese trabajo? Yo creo que nosotros empezamos a organizarnos allá, pues con la desviación del río Ejas, pero después, cuando llegó el otorgamiento de títulos mineros en La Toma, ahí nos constituimos en Consejo Comunitario. Ya veníamos hablando de la necesidad de autorreconocernos como pueblo afrodescendiente, de reconocer los derechos que tenemos a través de la Ley 70, del Convenio 169 de la OIT, de la Declaración de Durban sobre el racismo. Y yo creo que cuando se otorgan esos títulos mineros, pues empezamos con mayor fuerza a apropiarnos de esa normatividad, pero también de ese legado ancestral, de esa historia que tenemos sobre ese territorio, para defendernos, para protegernos, para decir es que este es nuestro espacio. Aquí es donde hemos recreado la cultura, aquí es donde hemos hecho comunidad, y por tanto esos títulos mineros no están por encima de nuestros derechos. Y eso nos hizo organizar como comunidad, como consejo comunitario. Hay muchas debilidades organizativas todavía, no hemos podido ejercer gobierno propio como quisiéramos, pero eso es parte del proceso, hemos ido caminando. Francia, vamos a nuestro primer corte de comerciales y ya regresamos con nuestro programa Perspectivas. Somos Academia, somos Región, somos Paz. Somos la Universidad del Cauca. Llevamos 190 años trabajando por el desarrollo científico, tecnológico y cultural del país. Hacia una universidad comprometida con la paz territorial. Continuamos con nuestro programa Perspectivas, transmitiendo desde la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas de la Universidad del Cauca. Estamos en esta entrevista con Francia Márquez, líder social del Norte del Cauca. Francia, ¿es tan importante el territorio para afrontar todas esas amenazas y dificultades de vida? Ya se lo pregunté, pero digamos, ¿es tan fuerte eso que usted no ha desfallecido a pesar de eso? Bueno, yo escribí un párrafo cuando recibí el premio Goldman que decía que a nosotros nos crían valorando nuestro territorio y defendiéndolo, incluso a veces poniendo en riesgo la propia vida. Siempre en este departamento han habido disputas territoriales, ¿sí? Eso ha sido histórico y como pueblo afrodescendiente no hemos sido la excepción. Las haciendas esclavistas del norte del Cauca, las minas esclavistas del norte del Cauca son una muestra de eso. El asentamiento de la gente afrodescendiente mayoritariamente en esta región es una muestra de la lucha histórica que les tocó gestar para poder tener esos espacios donde han construido comunidad, digo, donde han reproducido la cultura. Y entonces, pues eso ha sido en La Toma. Y entonces, por eso yo creo que nosotros no somos nadie sin territorio. El territorio es nuestra razón de ser como pueblo, como comunidad. Por eso cuando desarraigan o desplazan a la gente afrodescendiente, sus territorios no simplemente están desplazándolo físicamente, sino que están destruyendo su cultura, los están destruyendo como pueblo. En ese sentido, Francia, hay un punto donde se muestra esa lucha de las dos posiciones y es lo de la consulta previa. Para el gobierno y para muchos empresarios es un tema que dificulta desarrollar proyectos que para ellos desarrollarían el país, pero para ustedes es un derecho adquirido que se les consulte porque el territorio es de la gente. ¿Usted ve que ahí hay un campo en disputa importante en relación al territorio? Sí, claro. Yo creo que sin duda, y más que en relación del territorio hay dos visiones de desarrollo. Hay una visión del desarrollo para el buen vivir, desde la visión comunitaria, y hay otra visión desde la institucionalidad del desarrollo para la acumulación. Y aunque nos echan la carreta es que es para erradicar la pobreza, que es para salir de esas situaciones en las que hemos estado, sin embargo, donde llega el desarrollo llega, pero a las comunidades negras no tienen nada, ¿sí? Las comunidades afrodescendientes viven con las necesidades básicas más insatisfechas, las comunidades indígenas igual. Entonces, y podemos mirar los ejemplos, ¿sí? Cerrejón es una de las minas más grandes del país.
si no es la más grande. Y alrededor de Cerrejón están comunidades indígenas y comunidades afrodescendientes. La comunidad afrodescendiente de Tabaco fue desplazada totalmente de su territorio. Y con ello el desarraigo cultural y todas sus prácticas, ¿sí? Y la comunidad Wayú, que está ahí al lado, también muriéndose de hambre hoy, de física hambre. Entonces uno pregunta, ajá, y están saliendo tantos millones de dólares que están fortaleciendo al Estado colombiano, ¿cómo es que estas comunidades, donde se pone a cuesta ese proyecto, no tienen mejores condiciones de vida? Entonces uno dice, ¿desarrollo para quién? ¿Sí? ¿Cuál desarrollo? ¿Salvajina? ¿Sí? Nosotros tenemos Salvajina ahí, la toma está al margen izquierdo y no tenemos agua potable. Y hay un charco ahí grandísimo y nosotros no tenemos agua. Pero ahí mismo hay gente que no tiene electrificación, ¿sí? Entonces, ¿desarrollo para quién? Yo creo que ahí es un engaño que nos han metido y en nombre del desarrollo nos han saqueado, nos han explotado, nos han empobrecido. Como comunidades afrodescendientes, en nombre del desarrollo esclavizaron a los ancestros y ancestras. Esa fue la razón. El primer comercio internacional que se dio fue la trata de personas, de seres humanos. Entonces yo creo que ha sido un discurso y yo por lo menos no estoy dispuesta a tragarme más ese cuento, el desarrollo. El desarrollo a costa de las comunidades y el sufrimiento de las comunidades. ¿Por eso les molesta en su opinión el tema de la consulta previa? ¿Porque al consultar la gente va a poner su punto de vista? Sí, claro. La consulta previa sin duda pone en jaque esa visión de desarrollo. Y lo han dicho, es que la consulta previa se convirtió en un obstáculo para el desarrollo. Porque hay una visión colonial todavía del Estado colombiano de que dice, sí, le reconocemos derechos, pero es como un reconocimiento simbólico, ¿sí? Pero cuando la gente hace uso de ese derecho y exige la aplicabilidad de ese derecho, entonces ahí ya usted es un obstáculo. Hasta el punto que Vargas Lleras, por ejemplo, llegó a criminalizar el derecho fundamental a la consulta previa. Dijo que el derecho a la consulta previa se había convertido en una extorsión, ¿sí? Entonces, ¿cómo terminan criminalizando un derecho? Que ellos mismos lo han ido promoviendo de una manera en que la gente cree hoy, muchas comunidades, creen que la consulta previa es un mecanismo para consultar y sacar algunos beneficios, a veces particulares, a veces colectivos, pero que no transforman y no son, digamos, no se comparan con el impacto que va a tener un proyecto en su comunidad. Entonces, digamos que ahí estaremos luchando por defender ese derecho, ellos estarán luchando por volverlo trizas. Han dicho que hay que reglamentar la consulta previa, han presentado varios proyectos y, bueno, nefastos, porque lo que vemos es que esos proyectos de reglamentación a la consulta previa que nos han presentado han sido unos proyectos para un mero formalismo de que aquí estuvimos, ustedes hicieron presencia, les socializamos el proyecto, firmen aquí, tomamos la foto y ya, y de eso no se trata. Se trata de que me demuestre que mi vida organizativa, comunitaria y cultural no va a terminar afectando por X proyecto que en nombre del desarrollo se implemente en mi territorio o en mi comunidad. El tema de las consultas populares, Francia, ¿lo han pensado para el caso de la toma de Suárez, lo que pasó en Cajamarca, en Piedras, Tolima, como elemento de defensa del territorio? Pues digamos que en Suárez no, nosotros más por ser un pueblo étnico hemos apelado más a la consulta previa, ¿sí? Sin embargo, la consulta popular, pues las comunidades campesinas que no tienen derecho a la consulta previa han usado ese derecho también para exigirlo, pero ahora mismo también están diciendo que hay que regular ese derecho porque hoy también las consultas populares están obstaculizando el desarrollo del país. Entonces yo creo que es un desafío para, más que para Suárez, para este departamento del Cauca, de si adoptamos esos mecanismos constitucionales que nos dio la misma Carta Magna para defender nuestros derechos y poder salvaguardar la vida y poder proteger el territorio y poder, digamos, salvaguardar el agua, que es lo que en últimas está en riesgo aquí, usando ese mecanismo de protección. En ese sentido, hay una...
Hay un lema de desarrollo en nuestro plan y es hacer una universidad comprometida con la paz territorial de la Universidad del Cauca en particular. ¿Cómo se construye paz en el territorio, Francia, desde su punto de vista? Bueno, hay dos visiones de la paz. Nosotros queremos la paz porque no queremos seguir poniendo los muertos. Fuimos nosotros los que los pusimos. Pero no queremos que los territorios nuestros se sigan siendo un campo de disputa de la guerra, ¿sí? Pero hay otra visión de la paz y no lo podemos ocultar. Hay una visión institucional de la paz para llegar a donde antes las empresas no podían llegar a saquear. Entonces ahí va a haber una confrontación. Y si usted me pregunta por qué hoy ha disminuido el conflicto armado y celebramos que los muertos han disminuido, pero la violencia hacia líderes y lideresas y defensores y defensoras del territorio no para. Esos siguen siendo asesinados. Y siguen siendo asesinados porque ahí siguen existiendo intereses económicos sobre sus territorios. ¿Y en Suárez está pasando eso? En todo el país. En todo el país yo creo que sigue estando en riesgo las comunidades y los líderes y lideresas, defensores de derechos humanos, defensores de sus territorios, del medio ambiente. En ese sentido, Francia, el tema del medio ambiente, que es el que nos llama la atención por el premio, ¿medio ambiente y territorio tienen que ver? Es decir, porque yo la veo usted hablar mucho más de territorio y no tanto de medio ambiente. ¿Qué relación tiene allí? Y claro, yo creo que es un todo. El territorio es todo, el territorio no se separa. El medio ambiente quizás uno lo separa, ¿no? Como lo ve como que es... El agua es una cosa, no, la yo tierra. Creo que es colectivo y por eso yo intento hablar más desde el territorio, para, digamos, articular el todo, porque uno no puede separar esos elementos. Vamos a nuestro siguiente corte de comerciales en nuestro programa Perspectivas y ya regresamos con Francia Márquez, líder social del norte del departamento del Cauca. Somos academia, somos región, somos paz. Somos la Universidad del Cauca. Llevamos 190 años trabajando por el desarrollo científico, tecnológico y cultural del país. Hacia una universidad comprometida con la paz territorial. Continuamos con nuestro programa Perspectivas, transmitiendo desde la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas de la Universidad del Cauca, en entrevista con Francia Márquez, líder social del norte del departamento del Cauca, premio Goldman al medio ambiente. Francia, hoy, ¿cómo está la situación en el territorio? Bueno, yo creo que estamos resistiendo, seguimos ahí, tenemos preocupaciones por el recrudecimiento de la violencia en algunos territorios del Pacífico colombiano, de los grupos disidentes de la FARC, que en algunos lugares como en Buenaventura, en el Naya, hoy tienen en grandes riesgos a las comunidades, pero entendemos que también eso obedece al no cumplimiento de esos acuerdos de paz y que volver triste a esos acuerdos elevará más el riesgo para muchas comunidades y el recrudecimiento de la violencia en muchos territorios. Desde ahí yo creo que entonces el gran desafío es seguir fortaleciendo ese proceso de dejación del conflicto armado con otros actores que están reocupando esos territorios y con nosotros mismos como sociedad colombiana. Yo creo que tenemos que reconciliarnos entre nosotros mismos porque la violencia nos sembró unos odios, unas cosas muy dañinas a nosotros y yo creo que nos han hecho mucho daño como sociedad. Creo que tenemos que reconciliarnos entre colombianos y colombianas, así no hayamos estado dándonos plomo, pues, como decimos popularmente. Yo creo que nos hemos estado agrediendo mucho como seres humanos. Y yo creo que nos toca reconciliarnos con nosotros y reconciliarnos con la naturaleza también. En ese sentido, el tema de la minería, ¿cómo está en particular en el norte del Cauca, Francia? Bueno, yo creo que ha mermado, tenemos que reconocer que la minería ilegal ha mermado, sin embargo, hoy la gente sigue haciendo minería con unas prácticas que no son las del territorio, gente que ha llegado de afuera y que ya no están con la retro, pero que siguen ahí haciendo minería, y eso implica por lo menos parar el mercurio,
es un desafío para la comunidad porque no tienen las condiciones a veces para pensar en minería limpia, ¿no? Pero yo creo que el llamado es al Estado, a fortalecer que la gente pueda hacer una minería limpia que no termine dañando y destruyendo el medio ambiente. En ese sentido, la situación del río, ¿cómo está? ¿Es que el que se haya parado un poco ha recuperado el medio ambiente en la región? Pues digamos que el que no esté haciendo minería, eso, pero los pasivos ambientales siguen ahí, ¿no? ¿Cuáles son esos pasivos? Esos pasivos ambientales son los huecos profundos que hay, que todavía están llenos ahí de mercurio y que están llenos de agua y que no se han recuperado y que siguen generando enfermedades y zancudos y todo eso. Y yo creo que es parte del desafío que tendrá el gobierno. Y por otro lado, pues hay... Digamos que la minería ilegal generó fraccionamiento organizativo, generó divisiones entre familias y comunidades, porque la gente tiene muchas necesidades y a veces la gente quiere resolver rápido. Y la minería eso generaba, ¿cierto? Pero hoy pues nos toca es mirarnos a la cara y sobre todo decir, los mineros ya salieron, algunos, y usted y yo somos hermanos y estamos aquí en el territorio, viviendo las consecuencias de eso, y entonces nos toca pensar en cómo... Nos reconciliamos también porque la minería ha generado fraccionamientos incluso familiares, entre familias, unos que quieren y el otro que no quiere porque es la tierra que le dejó sus herederos, que le dejaron como herencia, y eso ha generado confrontaciones a las familias. Por último, Francia, usted ha participado en el Encuentro Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿Cuál cree que fue su aporte en este evento académico aquí en la Universidad del Cauca? Bueno, yo creo que mi mensaje es que la academia tiene que estar en función de garantizar la vida, el conocimiento que se produzca tiene que estar en función de fortalecer estos procesos que estamos haciendo y no en función del conocimiento para destruir lo que somos. Hoy tenemos el gran desafío de frenar el calentamiento global y bueno, yo creo que la academia tendrá que producir conocimiento para educarnos y reeducarnos de cómo podemos cuidar la casa común, de cómo cuidamos la naturaleza, de cómo salvaguardamos nuestros territorios, y esa no podrá ser la tarea solo de las comunidades, ahí la academia juega un papel importante. Entonces eso es. ¿Y lo estamos cumpliendo? ¿La academia está cumpliendo eso? Bueno, yo creo que más que la academia, algunos académicos. Sí, hay muchos académicos muy comprometidos, pero también yo creo que es por su propia sensibilidad y no porque hay una postura colectiva de la institucionalidad. Y yo creo que es parte de del desafío que tenemos que asumir. ¿Qué se viene ahora en adelante, Francia, en el territorio, en esa reconciliación que deben hacer las familias y los habitantes del norte del departamento? No, seguir trabajando y luchando. Yo tengo, digamos, en mí me entregaron el premio Goldman para América Latina y Centroamérica, y el gran desafío es cómo movemos a América Latina y a Centroamérica y cómo nos articulamos para que todos estemos en función de cuidar el mundo, de aportar nuestro granito de arena para salvaguardar la vida, para proteger, sí, para frenar ese calentamiento global, y esa será mi apuesta, que debe ser la apuesta colectiva y bueno, seguir caminando y seguir tejiendo caminos de articulación y de esperanzas, ¿no? Que nos permitan seguir existiendo. En ese sentido, ¿es el premio le ayudó, Francia, a fortalecer esa lucha? Sí, yo creo que ese premio para muchas comunidades ha significado un poquito de esperanza, ¿no? Como que sí, vale la pena seguir luchando, como que sí, podemos, porque a veces sentimos que vamos solos, que estamos contra la corriente, que nosotros solo estamos empujando un barco muy pesado. Pero este premio, pues, en que en el mundo ya se conozca esa voz, de esa lucha colectiva, yo creo que es importante y es como un respiro y una motivación más para la comunidad, para los jóvenes, para el país también en general y para las regiones a las cuales estoy representando ahora con este premio. ¿El mundo puso los ojos sobre Suárez con ese premio? Yo creo que sí, yo creo que por lo menos
la experiencia que hemos tenido en Suárez y en este departamento servirá de inspiración para muchas otras comunidades en el mundo. Por lo menos eso sí yo creo y estoy segura que va a pasar. ¿Y en Colombia ayudó? Sí, también ha generado mucha sensibilidad, sobre todo en jóvenes. ¿Sí? ¿Qué le dicen los jóvenes? No, que quieren trabajar conmigo, muchos jóvenes ambientalistas, muchos geólogos, ¿sí? muchas personas que han estado metidas en el mundo de la naturaleza y el medio ambiente, diciéndome, queremos trabajar, qué podemos hacer juntos, cómo lo hacemos. ¿Cómo puedo ayudar? Sí, eso ha sido motivante. Bueno, Francia, muchísimas gracias por estar aquí en el programa Perspectivas. No, a ustedes, muchas gracias a la Universidad del Cauca y a la Facultad de Innovación y Tecnología por invitarme. Aquí seguimos en la lucha. Muchas gracias a Francia Márquez. Volveremos luego con otro programa de Perspectivas, analizando otros tópicos de la realidad nacional. En esta ocasión, hablando con la líder social del Departamento del Norte del Cauca, Francia Márquez, sobre los retos que implica la defensa del territorio luego de recibir el premio Goldman a la defensa del medio ambiente. Muchas gracias y nos veremos en una próxima oportunidad aquí, en su programa Perspectivas. Universidad del Cauca Televisión.